La decisión se ha tomado con rapidez, pero con un amplio consenso. Laura Garrido defiende la designación de Arantza Quiroga como la próxima presidenta del PP Vasco. La persona de consenso seguirá las líneas que hemos seguido todos estos años, de centralidad, de utilidad a la sociedad, de estar cerca de los problemas de los ciudadanos. Será el propio Antonio Basagoiti quien comunique este martes la decisión a la dirección del partido. Decidirán entonces cuándo celebrar la próxima reunión. En esa junta directiva se podría llevar a cabo la votación para ratificar oficialmente a Quiroga como presidenta, pero también cabe la posibilidad de que se convoque un congreso como el que ratificó el año pasado a Antonio Basagoiti. En cualquiera de los dos casos, el PP no espera tardar más de un mes o mes y medio como mucho en oficializar la presidencia de Quiroga. El resto de partidos respetan la decisión, pero esperan también que suponga un cambio de políticas en el Partido Popular. El PNV pide flexibilidad. Una flexibilización de posiciones por parte del Partido Popular para que podamos avanzar todos juntos. Para EH Bildu, Quiroga es demasiado conservadora, tanto en lo económico como en materia de pacificación. La más conservadora de los conservadores, cuando precisamente tal vez hace falta mano izquierda. El PSOE coincide, pero le parece algo normal. Absolutamente conservadora, y eso es lo que es el Partido Popular, un partido conservador, un partido de la derecha, y a mí me parece bien que sus representantes no induzcan a engaños.